Cruce de trinos entre Day Vázquez y Laura Ojeda por el caso de Nicolás Petro. La ex y la actual pareja de Nicolás Petro se enfrentaron en redes sociales con polémicos señalamientos sobre el caso que avanza en la justicia. Este 30 de noviembre, el caso de Nicolás Petro vuelve a sonar entre la opinión pública, y no precisamente por declaraciones o decisiones judiciales. Esta vez las protagonistas son Laura Ojeda y Day Vázquez, quienes a través de redes sociales cruzaron un par de controversiales mensajes. La ex y la actual pareja de Nicolás Petro, a través de sus cuentas de X, se refirieron a las actuaciones de Vázquez ante la justicia, luego de ser imputada por lavado de activos y violación de datos personales, además de convertirse en la principal testigo en contra del hijo del presidente ante la fiscalía. Yo no nací el día de los temblores. Preparada para la guerra, siempre he sido mujer de fuerza y de combate, inició Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, en una publicación realizada el pasado 28 de noviembre. Más tarde en la noche del miércoles 29 agregó, joven y joven tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas. Lo que hasta ese momento parecía una cadena de indirectas en la mañana de este jueves se convirtió en una discusión frontal con Day Vázquez, quien dijo a través de X que decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad, y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo. Ante el claro mensaje de Vázquez, quien aparentemente fue su amiga antes de iniciar su actual relación con Petro Burgos, Ojeda salió al paso desmintiendo que los comentarios publicados fueran dirigidos a ella. El caso de Nicolás Petro. Lo que al principio parecía una venganza se terminó convirtiendo en uno de los más grandes escándalos del actual gobierno nacional. El hijo del presidente fue señalado por su expareja, la misma que lo acompañó durante la campaña presidencial, de haber recibido altas sumas de dinero por parte de exnarcos y cuestionados empresarios del Caribe. El caso, que se hizo público por medios de comunicación, llegó hasta la fiscalía, en donde meses después se le imputaron cargos a Nicolás Petro y a la misma Day Vázquez por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales. Entre filtraciones y dilaciones ha transcurrido el caso contra Petro Burgos, cuyo juicio deberá continuar en el juzgado segundo penal del Circuito Especializado de Barranquilla, por orden de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con esta determinación se espera que avance la acusación formal contra el hijo del presidente.